Saludos, ¿cómo están, compas? Nuevamente, pues aquí andamos. Miren, ahora nada más qué chulada de autobús tengo aquí para ustedes. No quise interrumpir ese sonido del Cummins 220 para que ustedes lo escuchen y me digan qué les parece. Este es un Sultán Imperial 8. Y como ya les mencioné, trae un motor Cummins 220 original de agencia. Aquí con mi compa Luis Aguilar, al cual le agradezco mucho por abrirme las puertas. Miren nada más qué postura tiene este autobús, compas. Pónganse los audífonos para que disfruten ese sonido que da este motor. Pues ya estamos a bordo del Sultán Imperial 8, amigos. Díganme qué les parece estos interiores. El tablero de indicaciones, su clásico volante con el arillo. Y miren el llavero que tiene ahí en las llaves nada más. La placa de trailers de Monterrey, Sultana. Este toldo está perrísimo, así de rombitos. Ahorita se los voy a mostrar cómo está actualmente. Esa ventana de atrás normalmente no la debería de traer, pero se le adaptó, me imagino. Aquí al parecer sería su sanitario. Trae algunos muebles todavía, unas gavetas, pero poco a poquito se va a ir acondicionando al gusto de su dueño, claro.
Es impresionante el sonido que hace este Cummins, amigos. Para mí se ve mucho mejor con estos plafones que con los originales que debería de traer, pero ya es cuestión de gusto. Pues aquí está para que ustedes lo vean, miren. Comenten qué les parece. Si tienen alguna anécdota o algo con este autobús, coméntenlo. La verdad ya son muy pocos de este estilo y me da mucho gusto que haya salido de donde estaba. Este autobús es un Sultana Imperial 8 modelo 1962 con su motor Cummins 220 y perteneció a Autobuses de Oriente. Igual cuenta con su factura original del señor Gregorio Ramírez de Trailers de Monterrey. Ay, papá, no más, que chulada. Bueno, compas, pues disfrútenlo porque igual más adelante lo volveremos a ver. Díganme nomás, ¿qué les parece esta chulada? Saludos a mi compa Luis Aguilar y pues aquí seguimos pendientes.